Chanchitas y chanchitos, bienvenidos a mi canal Jessy Blog, blog más número 9. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling in. ¿Cómo están, chanchitas? Aquí estoy preparándome para ir al supermercado. Ando en busca de mi cartera. Acá está. Vamos a ir al súper a comprar mercadería y eso. Y hoy día es el cocina miércoles, no fue cocina martes, pero ustedes ya lo vieron. Ustedes ya lo vieron y gracias por participar en el vivo. Yo antes de tiempo le doy la... O sea, es que para mí antes de tiempo. ¿Saben qué? Uy, he estado pensando y pensando. Tengo puras ganas de cortarme el pelo más aún, no sé, como que me veo igual. Y como que, pero no teñirme, porque me gusta así como tengo el color. Sino que su corte, no demorarme tanto. ¿Ah? Como la Javi, que no se me, no demorarme tanto en secarme el pelo. De hecho me lo sequé, pero está mojado igual. No sé, siento que me puedo peinar más fácilmente, alisarme el pelo más rápido, hacerme rulo más rápido. Siento yo, no sé, ¿qué hago? Estoy indecisa. Mi chancho me dice, córtatelo, si total después te va a crecer, el pelo crece. Sí, pues digo, pero para tenerlo largo de nuevo va a ser por lo menos 2 años. Pero hoy día a la mañana salí de la ducha, más encima me estaba bañando y se me cortó el gato, se estaba privada, súper privada. Enojada estaba y decía, vamos a pescar la tijera. Y bueno, estaba con toda la... Estaba privada. Entonces yo dije, ¿y si me corto al tiro así con la rabia que tengo? Me lo corto así, corto. Y después, dije, no, me voy a arrepentir, después voy a andar peor, me voy a sentir peor. Así que no sé, ¿qué me dicen ustedes, wea? Capaz que cuando ya me lo digan, yo ya me lo haya cortado. Sí, ese es el tema, yo soy así apurona. Corto así. Voy a ver si busco un filtro para ver cómo me veo con el pelo corto. Porque no a todas las personas les viene el pelo corto. Estoy súper iluminada. O sea, iluminada en el sentido que me eché este iluminador. Mamá, ¿ya? Ya, espérame. Subí un Reels. Vamos a ver cómo le ha ido el Reels. ¿Qué estáis haciendo, mijo? Ya, ahí, a medio morir saltando. Ya vamos, mi chanchito está en el baño. No me vaya. Dormí mal, entonces estoy ando privada. No me vaya a pasar como la titi. Mamá, ¿por qué no hay a la titi? Hoy día me puse esta polerita que es muy antigua. Y voy con buzo, bien relajada. Porque como ando privada, no quiero sentirme apretada ni una cosa. Ahí. Está sucio el espejo. Es que no tengo Nova. Entonces hoy día voy a comprar Nova y eso. No he podido limpiar los espejos. ¡Pa! Ahí. ¡Pa! Yo, chanchita, amanezco como el día. Hoy día no está ni nublado ni hay sol. El otro día que estuvo yo con lluvia andaba así ni me maquillé. Como que ya me cansé un poco del frío. O sea, de la lluvia. Y cuando hay sol, amanezco así. Es que mucha lluvia, po. O sea, acostemos el deseo, pues si ya estamos en verano. No, todavía no, pero ya vamos a estar en verano. Y es como que estamos pegados en el invierno. Ya, chanchita, estamos aquí en el líder, iba a decir, en la cuenta. Y Renato no se quiere ir en el carro, quiere irse conmigo, pero se va a ir tranquilito para que yo pueda grabar. ¿Ya? Igual hay harta gente.
por los estacionamientos. Y andan los carros por todos lados. Ya, nos fuimos. Te apuesto que voy a sonar, ¿o no? Sí. Sí. Siempre sueno. Pasa como así, como cuando pasan así. ¿Cayó? No. Toda Navidad está un 50% de descuento. ¿Viste que está un 50% de descuento? Producto a 1000. Estas son ricas. Voy a llevar una de estas. ¿Mm? ¿Qué? Aquí hay harto juguete. Dame la manito, Renato. No. Renato, ¿dónde vamos? ¿Quieres algo? 1450 los cubos. 1000 el pan. Las rapiditas. Sí. Pero son re chicas. 1050 la leche, pero entera. Mi chancho se me cruza. 550. Chancho, ¿podís tú ir sumando? Sí. Vamos a llevar limón. Está $1000 el limón. Vamos a llevar otro limón. Ya. Manzana llevamos. Hay pura verde. Verde. Ay, no hay bolsa, ahí hay bolsa. Que no estén picadas, hijo, porque después se ponen mal y no se las come. Renato, esto nomás. Perfecto. Vamos a ir mirando las frutitas ya. Que no estén así, tienen que estar así verdecitas. Esto es nomás. Pero mira, tiene una pinta ahí. ¿Qué? Esas pintas no tienen que ya. Ahí nomás. ¿Con eso? Sí. Una lechuga, 1450. Voy a llevar dos pepinos, que al Renato le encantan los pepinos. Ahora están mejores. Pepino, 680. $1,150. Vamos a llevar tomate. ¿A cómo está el tomate? No tiene precio. Ya. Ya, ahí nomás. Llevar huevito. Aquí 3190. 3000. Mira, 2500. Huevo grande, blanco, llenita. Este. Ah, pero blanco. Hay una mosca. Sí, tremenda. Llevemos este entonces. ¿Qué? Este con el código. Sí. Ya quería hacer trampa, sí, ya. Cambiarlo por los líderes. Sí. Ya. 3190. Vamos a ver los precios de las leches. Quería llevarme una de estas, pero no sé si me la vaya a tomar después. Con sin azúcar. No, no me arriesga. Mamá, la otra le quiero pasear que tú, pero. Sí, pues, pero la verde. Allá abajo está. Esa. Esa. ¿Cuántas llevamos esta? Una 6. O una 8. 8 mejor.
porque como Renato no le gusta mucho ahora la otra leche, que dale blanca nomás con Milo. Sí, sí, el Milo no le va a hacer mal. ¿Quieres llevar una de esas? Sí. Pero esa, pero esa es con lactosa. Sí. Es que te duele la guata después por Renato. Voy a llevar cremita porque estas salvan mucho. 1290 estas. Y estas son ricas. Ya. ¿Tú? Yo no, me voy a morir saltando. Me ya. Pero bueno, comer. 1290. 1290. ¿Por cuánto? ¿Por 8? 2. ¿Qué me da internet? ¿4.550 el líder? Sí, de 30 láminas. Mira, 4.390 en la cuenta. ¿Dónde? 25 láminas. Ah, es que 30 y por 200 pesos. Mamá, ya, entonces llevemos. ¿Cuál? Ese por el líder. ¿El líder? Sí, el líder. ¿Qué ando privada? Que tengo sueño, pues si te dije que dormí mal y más encima me da más rabia porque mi chancho bosteza así como que está muerto el sueño. Estamos en el 2024. Sí, sí, el 2024, entonces ahí llegaron los ¿Dónde me estabas escuchando? Sí. Y bosteza como que tuviera un sueño y yo digo, pero si duerme raja toda la noche. Usa gallito. Renato quiere llevar unas galletas, pero aquí están los dulces. No, mamá, para las siete. Ah, las galletas navideñas. Mamá, mira, hay más criaturas. ¿Qué es esto? Pascuero, y mira, le borraron el número. ¿1000 serán o 2000? ¿Mamá? Para colgar. ¿Mamá? Ahí derretido. Mamá, mamá. No, es que a mí no me gustan estas, hijo. Me gustan la otra a mí. $3,790. Aquí me mira otra. ¿A ti te gustan esas? No, para ti. No, yo no quiero, hijo. Ay, yo tampoco, yo quiero. ¿Vos más que anda privado? No, Renato siempre anda privado. Ya, vamos. No, ahí. No me grites, Renato, por favor. No, hoy día no estoy con paciencia. Voy a ofrecer las cosas. Voy a llevar estos frulleles, ¿ya? No, es 70, creo que están. No, los ositos están a 9.70, ya después vemos el precio. Porque así los tengo en el auto esto, porque Renato. A ver. Pero para que los tenga para varios días, ¿cuánto vale ese 1850? Los Tiffany. 1450. ¿Y esto? 1450. Está más barato. ¿Mm? Guaguita que tiene chata, guaguita. La guaguita, ¿ya llevemos este? Sí, para mí. ¿Para que lo compartamos? ¿Qué? ¿Qué lleváis? Ya vamos a llevar galletas, que estas no pueden fallar. De estas, 2.70. Chancho, ¿me puede traer el carrito? Estoy privada, estoy privada. Mira, mamá, lecha. Nada más, esa me gusta. ¿Y esas cuánto valen? 410, ya. De chubi. De la chubi me encanta también. Y vamos a llevar una. Llevamos una paleta. Dos mantequillas. No, aquí el precio está. Está combinado, chanchito. ¿Dónde? Momento, ya. Un ahí nomás, hijo, hijo, nada más. Hijito, déjame mirar una cosita. Mira, 3150. Ah, la super 8. Miren estos doblones, son tan ricos. Pero no sale el precio. No sale el precio. ¿Viste? Antes estos estaban a 1000, pero no sé. No sale el precio. No estoy mirando. ¿Pero de cuándo vencen? Después. ¿14 de diciembre? ¿Sí? Sí, de mala consumir. Sí, de mala. 14. ¿Qué es eso? 14. Ah, paleta plateada. Sureña. Plateada. Plateada. Paleta ya. Qué rico. ¿Y este? Una plateada. Es un cosillacho.
Llevemos uno para comerlo en la semana con ensalada. Ya. Ya. Ay, mi cuchillo. Vamos a llevar yogur. O sea, mi chancho quedó por allá. No, ahí sin el dulce. A ver, cuidado, Renato. Llévemelos para el carro. ¿Puede? Sin lactosa, 3.30. Los otros 300. Para el Renato, ¿no? Vamos a llevar estos milos, 3.290. Milo. Y la Renato se lo mandó solo. Es que vienen re poco ahí. 2.550. La avena. Aquí no venden semillas y esas cosas. ¿Cómo está la...? 1950, 1690. Voy a llevar otra. Esta está abierta. Mira, harina tostada. Para la chupilca. No, para la sandía. ¿Para la sandía? Gourmet está a 2.890. Va a 2.990, no hay nada. Y la Ambrosoli está lleno, está a 6.590. Sí. Pero esta no tiene ni un gramo de cacao, pura grasa. Tiene más sellos que... Mejor comprar un chocolate de cacao, como le dice la otra. Ya, estaba mirando aquí. No, las galletas las vamos a hacer así nomás. ¿Con qué las vamos a decorar? No hay nada de Navidad. Sí. La galleta aquí hicimos solo la pequeña. ¿Ah? Un grito de manzana. ¿Mm? Solo de chocolate hay, pues. Solo de chocolate y no el brillo, pues. Ya, vamos. Ya vamos a llevar esta para que decore. No hay nada de Navidad. Y guapo chocolate. Sí, también. La líder. Pero es re mala. Y mira esa, la Nova 1890, pero vienen dos. Y esta, la Abolengo. Vale como 2.000 y algo esta, ¿no? A ver, la... ¿1090? ¿Dices que no? Sí, ya está aquí. Y el confort, a ver. 2690, 32 metros, vienen 6. Nótese. Y este. 1550, dice. ¿Y? Ya. Voy a llevar este. 2690. Son más grandes. Ustedes son buenos para la cagación. Ya vamos. Ya. Ando buscando antigrasa 2.990, antigrasa 2.250. El Renato y su respiración, ¿eh? Vamos a llevar una esponjita. Esta
esponjas, vale 1000. Esponja 5, a ver. O 1090, esta 4. Estas son parecidas. Esta es la de 5, esta es la que le Luca. Ya, esa entonces. Y. Está el repuesto aquí de la otra. ¿Qué pasa, hijo? No está bien, nada que te quiero hacer con esto. Me da nervios, mijo. No, espérate. Ah, tengo que llevar un poema. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no fue a mí? Este, 1490. ¿Mamá? Primavera. ¿Mamá? Sí, poema. Mamá, ¿por qué no fue a mí esto? Ah, esto es lo que vamos a llevar. Que el otro día llevé uno a cuenta y es súper, súper malo. 2790 y este 3990. Este es súper bueno, pero vale 4000. Ah, pero es el de 750. Eso vale 200 pesos. Con aloe vera. Ah, llevemos este para probarlo. Este con aloe vera. Para proteger nuestras manos, ya. Y ¿sabes lo que nos falta? El cloro. El cloro. Está aquí. Ahí están los cloros como al medio, ¿no? Está la toallita. No los veo, el cloro. Sí, veo ese 90. Acá está el cloro. 1090, 190. Ay, vale, este de 1090. Concentrado, ya. Vamos a llevar laurel. ¿Qué andaba buscando yo? Algo andaba ahí buscando. ¿Tipo? Ajo. $1,350 el atún. $1,150. Este salió bien rico. Bien rico. $1,150. ¿En la romana está Luca? ¿En serio? ¿Sí? Ah, entonces ese, pues. Vamos a sacar. Estaban a 1000. Ya. Cuidado. Ya vamos a llevar esto, lasaña. Toma. Vale. Esta vale 1890. ¿Sí? Sí. Creo que la Luquete, ¿no? Lasaña precocida Luquete. Voy a llevar uno de estos, 1190. Voy a llevar. ¿Cuánto está este? A ustedes les voy a llevar otro. Yo creo que el mismo precio de los integrales de allá. Y 1170. Allá en el oriente estaban baratos los. Estaban a 1150. ¿Y estas en el oriente? Ay. Acá hay mira blanco. Y espagueti del 5. ¿Cuántos yo de esto? ¿Dos? ¿Me meto mi palo aquí? Sí. ¿Dos de esto? Sí. Papito para mí y los dos para la mamá. Sí. Unos kífaros. Ya. 750. ¿No hay más? Pero aquí hay espirales. Ah, esto que le llevemos uno de estos, de 90, unas corbatitas. Ya, ahí. Mira, estos valen 4.90, pero
¿Eso lo metí, lo sacáis o no? Sí. No, y el color no sé. Me da cosita. O sea, no son malos, son ricos. Al menos que uno lo haga así revuelto con salsa. Sí. Así de bonito, ¿no? Sí. Correcto. Chipotle. Chipotle, salsa chipotle. Para los... Qué rico. Para los tacos. Para los taquitos. Sí, está. Salsa street, mira. Para la burger. Rico también. 2190. Ají crema. Después me lleno de grano. Después, ¿por qué tengo grano? Por comer ají. Mira, 8.40 el ají. ¿Queréis llevar? ¿Uno? ¿Hay mostaza? No. Llevemos una mostaza de esta, la cuesta. ¿Ketchup? Ketchup queda re poco. No sé si este... No sé, pero mire, si está a 7.70, llevemos ese para probarlo. Es que no les dura nada el ketchup. No, y los niños no discriminan, así como uno que es la mayor craft. Ellos sí, le ponen el ketchup nomás. Sí. Ya. ¿Vamos? No, ají no voy a llevar porque si no me va a llenar de grano. ¿Está todavía el otro potecito? ¿Está ahí aquí? Sí. Ya. ¿Se va a llenar? Sarsán, ¿qué vale esto? No tiene estrés. Estamos esperando al papá que fue a buscar un vino. No compremos aquí, Luli, para tomar el vino. ¿Cómo están las cucharas? Vamos a llevar una de estas cucharitas. Nunca están de más. 90. ¿Qué, mi vida? ¿Estás cansado? Ay, mira, aquí hay un pelador. No, porque lleva ahí chocolate. No, esto no te llama. Mi chanchito está en la cocinación en vivo, ahí con las güeras. Saluden, güera, salúdense, que se van a ver allá. Levanten las a manos. Ver, está haciendo una rica lasaña, ya a mí ya me dio hambre. Oh, se cayó un poquito. Ya son las dos. Ay, pero esto es rapidito. Sí. Salúdense allá, mijas, que están en el blog de quizás qué día. Solo Dios lo sabe. Ahí están saludando. Le di los sí, vos. Yo, al tiro me tiré a agarrar la lasaña que se me cae. ¿A mi chanchito o a mí? Se cayó una hojita y yo pum la agarré y dije, ah, si las güeras me dicen que la coloqué y la coloqué. A morir nomás, qué tanto. Ya, yo creo que ahora podría ir ya, ¿o no? ¿Cuántas? Sí, pues para que hagamos la otra. ¿Le pongo el quesito ahora? ¿Sí? ¿O hay que tirarle otra capita de...? No, el queso. ¿Quesito? Sí, o si no queda muy gruesa ahí. ¿Dónde está el queso? Ya, chanchita, aquí está la lasaña que hizo mi esposito, muy rica por lo demás. Así que vamos a almorzar ahora. 1, 2, 3, ¡provecho! Chanchita, ya. Ahora les voy a hacer el jaúl que les debía de ayer y dos cosas que compré hoy día. O sea, aparte de la mercadería, compré dos cositas. Hoy día compramos este pelador de papas, que nos va a servir para hacer lasaña de zapallo italiano o rollito esto de pepino. ¿Se acuerdan que una vez hicimos y quedaron muy gruesos? Ya, con esto van a quedar delgaditos y mucho mejor. Costó como 1.004 por ahí. Hijo, no mueva que me está moviendo el teléfono. Como 1.004. Y también compré... esto. Que los compramos en la cuenta hoy día, cucharitas. Esta cuchara es de café, 6 cucharitas, porque siempre faltan cucharas. Así que compramos 6. Estaban a 1.000 pesos. De la marca House. Ya. Ayer fuimos a Home Center. ¿Y qué compramos Home Center? ¿Esto nomás? Bueno, ahí vamos viendo de todo un poco. Sí, en el Home Center compramos de poco, porque no había muchas cosas. Ya. Me traje panchito. Ah, verdad.
Bueno, ahí yo les voy diciendo. Este lo compramos en Home Center para hacer galletitas con diseños de Navidad. Aquí un rollito. Y un... ¿cómo se llaman estos? ¿Globitos? No, bueno, que es... como para hacer mezclas. Para batir así. Sí, que me va a servir. No solamente de ahora, me va a servir para todas las recetas. Que igual tengo uno, pero en verdad no lo ocupo tanto, pero ahora lo vamos a ocupar. Me costó $5,990. Ay, ¿por qué me llaman tanto? Ya. ¿Quieres influencia? Ojalá me llamara así. Y el home center también. ¿Sí? ¿Para eso? Oh, te imaginé. Yo cortando. Yo estoy apretada con esto acá. Es que tengo el puff ahí, no quiero correr el aro, creo que quedó bien ahí. Este es para Panchito, yo siento que le quedó un poco grande. ¿Tú qué dices? Sí, que le quedó bien. No, igual le quedó un poco grande, hay que decirlo. Porque no, yo quiero que lo ocupe ahora, porque lo disfrute ahora en los vlogmas, no solamente para un día. Este de Panchito que costó como 4.000, oh, me he pegado como 3 veces ya con los palos. 5 lucas. ¿5.000? Sí. 5.000. ¿Qué más? Bueno, también fuimos al Molchino, ustedes vieron, compramos varias cositas en el Molchino. Gorritos, este es de Renato, un gorrito. Este gorrito costó 1.000 pesos en el Molchino, está bien bonito. También compramos este delantal para mi chanchito, se lo pusieron en el Cocina Martes, que yo también lo puedo ocupar para los cocinando de los vlogmas. Papá. Un gorrito, otro gorrito. Para el papá. Todo esto pensando en el canal, para bien navideño el canal. Este costó un poquito más caro, creo. No me acuerdo porque mi chancho le sacó el precio. No me acuerdo. ¿Qué cosa? Este gorro. Ese estaba a 1.200. Ah, 1.200, un poquito más caro que el otro. También compramos decoración en el Molchino porque en Home Center no había nada. Solamente habían unas cosas, unos rezagados, unas cositas. Espérese, hijo. No, usted me lo recibe. Compramos este duende que yo quería tener, de estos duendes para colocar ahí en el mueble blanco. Y este era como el más caro, este, porque es más grande y tiene un soporte acá abajo para que se siente. $4,990 este duendecillo. Y otro duende, que este es más chiquitito, $3,500. Igual estaba caro para ser chico, pero es más es más pesado que el otro. Y vos, este es más pesadito, pero los que los quiero poner así, el más grande, el mediano y el más chiquitito. Este costó $3,500, también un duende, que los vamos a colocar ahí en el mueble blanco también. Y aquí otro que era más barato todavía. Estos son los que están colgados ahí, que yo dije también sirve para que se pare al ladito del otro duende. Estaba a $2,000. Este duendecito, que lo vamos a colocar también. Espérate, hijo, no lo vayan a ensuciar. Ahí, mira, tiene un soporte aquí abajo. Estos eran de los que estaban colgaditos. Se nota que es como más charchita que este, po. Miren, se nota, pero igual. Le da su toque. Ahí. ¿Qué más compramos en el Molchino? Fuimos a dos Molchinos, ustedes vieron en el video. Pero ahí, Molchino igual. Es que no me acuerdo en cuál compramos uno. Compré este soporte para colocar todas las cositas de Navidad, las paletas, este mismo rollito. O sea, ¿cómo se llama? Uslero, el uslero. Todo aquí en este soporte. Que lo vamos a acomodar en el mueble que está ahí, ¿ya? Para la cocinación. Para las cositas dulces. Y también me compré una taza en el Molchino. Me compré otra tacita para los vlogmas. Me costó $1,800, así que no es malo. Me gusta más que la otra, en verdad. ¿Qué cosa? Bueno, aquí para que los dos tomemos. Sí, pues. En navideños. Sí, yo quiero en esta de en esta taza de arbolito. Yeah. Ahí está. No me mueva el teléfono, pues, hijo. Hay que tener cuidado con las tacitas, chancho. ¿Por qué? ¿Son refáciles? No, es que
Ustedes, manitos con aceite, como decís tú. También compramos esto, que esto lo eligió Renato, que también es para colocarlo aquí en la cocina, se van a ver bonito, que puede ser ahí mismo en esto. Ahí. Bueno, ahí vamos a ver, pero miren qué lindo. 900 pesos costó esto. Vienen dos. O también se pueden colgar en el arbolito, pero ahí no se van a lucir tanto como... Bueno, ahí vamos a ver. También el platito que necesitábamos, miren, aquí está, para colocar el pancito, el queque, todas las cosas. Tengo esta cara porque tengo un sueño, le dije que estaba privada, pero ya no estoy privada. Tengo sueño, sí. Y este me costó 2.200 pesos. No estoy privada porque ya almorcé y todo, ahora me voy a tomar un café acostadita con mi chancho. Termino mi jornada laboral del día de hoy. También compramos estas tarjetitas para regalos que yo no voy a hacer porque estoy privada. No, porque no, porque a quién más le voy a regalar. Si nosotros estamos solitos aquí, no vamos a pasar con nadie la Navidad, ¿no es cierto? ¡Claro! Y mi mamá me dijo que no, nosotros no nos preocupáramos allá, que estuviéramos aquí bien y todo. Entonces, a lo más mi chanchito y yo a mi chanchito y mi chanchito a mí, como lo mínimo, así como mínimo. Entonces, dos vamos a ocupar. Porque el otro, el viejito Pascuero, se encarga de eso. El viejo Pascuero echará sí. Sus cosas. Ah, mi chancho, ¿qué compraste en Home Center entonces? Yo compré el toldo. Ah, también compramos un toldo. Vamos a aclarar lo del toldo al tiro. Ese toldo, bueno, ustedes saben que... Uy, que me veo moreno. Es que se ve real como uno es. El toldo lo pensamos en la parcela. Pero justamente nosotros ahora estamos yendo a una feria de las pulgas, así que nos va a servir para la feria de las pulgas. Y no andar con los quitasoles, que el viento, que ay, que se va a volar, que se dio vuelta el paraguas, ¿te acordás? Claro. Entonces lo vamos a ocupar mientras tanto para ir a la feria de las pulgas a vender las cosas que tenemos. Así es. Y también lo vamos a ocupar, yo creo que lo vamos a ocupar antes en la parcela. En la parcela lo vamos a inaugurar. Sí, el chancho va a ir a cortar el pasto y vamos a llevar el toldo. Y vamos a comer allá, vamos a llevar cositas para comer y va a estar todo el día en la parcela. ¿Toda la noche? No, todo el día. Y también compró pilas, mi chanchito, en Home Center, porque nunca están de mal. Tres lucas a las 10. Tres lucas cada una, doble A y triple A. Que las triple A siempre las ocupamos para los controles remotos y todo eso. Y eso. La Trini igual se compró unas cositas del mall chino, pero no sé si las va a mostrar, no creo. Y mi chancho me compró esta cestita que estoy pensando que le voy a dejar en el baño, pero... En vista y consideración que el control, los celulares, andan por todos lados, pretendo dejarla aquí en el mueble blanco para echar todas las cosas aquí. Solo Dios sabe. Es que, como era antes, como saqué la cosita del control, porque yo dije ya, se va a esa decoración, y siento que se va a lucir acá en el baño, no se va a lucir. Así que eso pretendo hacer. Ya, y también fui a Maicao ayer y me compré unas cremitas y un contorno de ojo, una crema hidratante y un contorno de ojo. El contorno de ojo es de Nivea Q10, que este ya lo ocupaba antes y es muy bueno. Y nunca me dio alergia a nada, así que por eso me lo compré. Este es Q10 Antiarrugas Power, crema contorno de ojos más reafirmante, lo que queremos, ¿no es cierto? Porque todo está cayendo al piso. Reduce visiblemente arrugas, más revitaliza el área de los ojos. Q10 pura y creatina. Q10 pura y creatina. Todo tipo de piel, así que maravilloso. Yo le dije al joven de Maicao que quería una crema que no me diera alergia y todo. Y me dijo que esta cremita era bien ligera, entonces como las otras son más para piel seca, yo ahí me di cuenta que yo no soy de piel seca. ¿Por qué? Porque los días que yo no usé crema, mi piel no estaba así a punto de caerse. Estaba normal, como que me hubiese echado crema. Entonces mi piel no es seca, debe ser mixta o tira para grasa. Entonces por eso me pasó esto. Porque la crema de Petricio, la que tengo ahí que se la iba a mostrar delante, o sea ahora, uno se la aplica y queda brillosa, así como piel grasa. Entonces yo creo que puede haber sido eso, que no era... ¿Cómo se dice? No era para mi piel, porque yo tengo la piel grasa. Entonces me dijo que esta crema es bien ligerita. Yo dije que sí, porque yo esta ya la he ocupado antes.
Entonces me compré la hidratante también Q10 para tener lo mismo. Y dije, voy a usar lo mismo las dos cosas. Antiarruga, reducción de poros, que es muy importante. Cerrar los poros y todo eso, porque hubo un tiempo que tenía los poros bien abiertos. Ahora ya no tanto, porque estoy usando una técnica que es lavarme la cara con agua helada hasta en la ducha. No solamente cuando me hago skincare. Aquí está la cremita. Es bien ligerita, me gustó mucho. No me deja la piel grasa. Ahora me veo brillosa porque me eché brillo. Para brillar. Por eso me veo brillosa. Me eché iluminador. Me eché aquí, aquí. Entonces, ¿quién está diciendo? Que... De la crema. Que sí. Tu contorno. No, pero otra cosa le estaba diciendo. De que... Piel mixta a grasa. Dice aquí. Crema de día extra ligera. Reafirmante más... Refina la piel. Q10 pura y extractos de algas. Minimiza visible. Ah, los poros. Ah, ya. Entonces, yo, la técnica que estoy usando ya hace más de una semana, que me baño con agua caliente y al terminar me baño con abuela. Care palo. Me echo, me pego una ducha, sobre todo en la cara, abuela, sí. Ela. Nada que tibia, que mitad y mitad. No. Ela. Doy toda el abuela y pum, me lavo la cara y otras partes del cuerpo también. Entonces, como una bañada, la última bañada con abuela. Eso estoy haciendo buena. Y me echo harto aquí, harta agüitela, para que se me cierren los poros. Así que eso. Bueno, este es el jaúl y después vamos a terminar el video con los calendarios de Adviento. ¿Ya? Chichito, gracias, chichito. Ven a mi jaúl. ¿Qué me puedo ver? ¿Ya? Vienen los zapatos que me compró. ¿Ya? ¡Ay, qué lindo! Muéstralos bien. Eso, hola, sus zapatillas. Hola, primo. Tal y como es la talla. Ah, te las voy a colocar. Sí, para hacerlo. No, mamá, lo ve. De hecho, papá no me ve. Mira, así en este porte. Qué linda tu zapatilla, Skechers. Skechers. Ya, muy bien. Hola, esto. No, para. Un cuaderno. Un cuaderno. Que ya le calea. Ah, ya, muy bien. Hola, para. Ya. Esto es un pequeñito que me compró en mochila. Ah, son unos Legos. De la villa. Son unos Legos súper enanos, mire. Enano. Ya, muy bien. A ver qué más me compraste. Mira, esto que me compró es papá. Un sacapunta. Comía paneno. Ay, qué lindo. Ya. El súper. En el súper. Esta chiquita que me trajo esta tata con la jelly. Sí. Ya, ¿terminó el jaúl? No, pasa goma. Con esto, ah, verdad. Un blog. Ya, ¿terminó? Sí. Ya. Espero le haya gustado este jaúl, dile. ¿Te gustó este jaúl? Si les gustó. Si les gustó, le like, suscríbete, le caben. Compartan. Hola, chichis. Y nos vemos en un próximo jaúl. Vemos el próximo que de la cosita que me va a comprar el papá o la mamá. Chao. Sí, se me había olvidado decirles que mi chancho le compró zapatillas a Renato, porque como no la habíamos comprado en Santiago, le compramos chala. Pero no. Llegamos acá y sus zapatillas murieron, se rompieron, ¿no es cierto? No. Sí, pues. Sí, pues en Santiago. Y a la Trini también le compramos zapatillas allá en Santiago. Tiene las blancas y las negras. Y dos pares chalas. Y la chala de Renato, o sea, las chalas, las zapatillas se rompieron abajo, las dos. No le duraron nada esas a la Faberhammer. O sea, no, igual le duraron o no. No me acuerdo cuándo se las compramos. Se las compramos en el verano, si mal no recuerdo. ¿En el verano? Sí. ¿A Renato? ¿Eh? El verano. Y... Ah, tanto tiempo pasó, no, chancho. Me van a faltar la chanchita. Bueno, la cosa es que eso. ¡Lo que digas!
Tengo un sueño atroz. Ya, eso. Eso les quería decir. It's white outside and the night is cold. Everyone's lighting candles in their homes. Yes, it's Christmas. It's a magic time. You can feel it in the air that every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Chanchita, ¿cómo están? Ha pasado mucho rato, muchas horas. Miren, mis manos con masa. ¿Por qué? Porque me estaba haciendo pancito. Bueno, ahora dejé la masa ahí un rato y hice rollitos de canela nuevamente, pero ahora lo hice diferente. Le puse una taza de harina blanca, una taza de harina de integral y avena. No harina de avena, sino que avena entera. Como media taza de avena. Y igual que la otra receta, pero me quedó más húmeda porque la harina blanca es más fácil de manejar y no, yo espero un rato y no absorbe agua. Entonces le eché igual un poquito para que quedara más suave la masa. No quise hacerlo solo con avena entera porque chupa mucho y queda muy dura. Está como para galleta esa masa, me gusta para galleta. Así que la voy a hacer. O sea, de ahí les voy a mostrar cómo quedan los rollitos. Y además, a los rollitos de canela le rayé chocolate de este de cacao que compré la otra vez, una barrita, y se lo rayé porque va a estarlo, ¿cómo se llama? Que se derrita y ensucio muchas cosas y cuesta lavarlo después, caleta. Entonces lo rayé como chocolate rallado, le eché encima, más lo de la canela y el azúcar, y vamos a ver cómo queda. Ahora está en el horno. Y después el pancito integral, porque eso me dura varios días. Como mi chancho no come, come del otro. El Renato sí come integral y la Trini come de cualquiera, le da lo mismo. ¿Qué cosa? ¿Pan? Pan integral. ¿Pero se ha comido de los? Sí, pero tú, a mí me dura más porque tú puedes ir a comprar al negocio y ahí de ese pan. De sí. Mi pan no hay en ningún lado. Eso es verdad. Entonces a Renato también le gusta, así que igual para que coma él. Así que eso me duele un poco la cabeza, no se me ha querido pasar porque delante traté de dormir nuevamente. Y despertaba cada rato porque la Trini iba a llegar y toda la cuestión. Después me logré quedar dormida y llegó el tío y Renato lo escuchó y dijo, llegó la Trini. Y ahí ¡puf! Desperté y me paré. Pero lo que pasa es que yo despierto y me paro al tiro. No puedo esperar así calmarme y todo. Entonces el corazón me llega acá. Y me duele la cabeza ahora de nuevo. Se me había pasado ahora de nuevo. Me duele la cabeza porque no he podido dormir bien. Ya, chanchita, voy a terminar este video. Ya hice el pancito, de hecho ya me comí uno, tomamos 11. Ah, falta prender el árbol. Me avisan de producción que falta prender el árbol. ¿Ah? El traje panchote está en su cajón. Ahí sí, me faltaba prender el árbol. Ahí está. Vamos a despedir este video, pero antes. Eso, mijo. Me las voy a acomodar. Ya. Vamos a leer la palabra mientras. Leyó. La palabra leyó. Sí, mientras se visten producción. Panchito. Papá. Ya, dice. No os acordéis de las cosas pasadas. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Cómo? No os acordéis de las cosas pasadas. Correcto. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Exacto. Correcto.
Amén. 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 Ya. Que mi mal niño. A ver, Panchito. Ahorita malo tú. Hola, Maicuna. No, ya no, 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 decir eso porque Renato se funde. Ahí está, miren. Que camina hacia allá. Llámalo para. Parece una señorita. Panchita, vaya para allá. Panchita. ¿Te parecía el tachuela chico? A mí. No, hijo, déjelo, para que la Titi lo llame. Ya. ¿Ahora qué? Ya, que los niños abran el calendario. Ya, Renato. Abra el número 9. Ya. Pero, hija. Ya, ya no importa, ya. Ya. Y a todos, ¿no? Y a 9. A los sí, y a todos. ¡Qué lo va! ¡Qué lo va! ¡No, no! ¡Me duele la cabeza! No, no. ¿A qué? ¿Qué? Mamá, ¿esto qué pasó? ¿Mamá? Sí. ¿Qué pasó? ¿De ahí? Ahí. No, ya. ¿Qué navideño en Taiwatán? ¡Eh! ¡Eh! ¡Un sapito! ¿Tú quieres comillo? No, no quiero más. ¿Te quieres comillo? Yo comparto. Ya, chanchita, espero les haya gustado este video. Bueno, ya mi chancho me hace comer. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan, comenten y activen la campanita. Nos vemos en el próximo video. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time.